Dice la Biblia. The Bible says, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Now it came to pass as he sat at the table with them that he took bread, blessed and broke it, and gave it to them. Then their eyes were opened and they knew him, and he vanished from their sight. And they said to one another, did not our heart burn within us while he talked with us on the road and while he opened the scriptures to us? Amen. Padre, te doy gracias. Father, I thank you por tu palabra, for your word, por tu presencia, for your presence, por este hermoso pueblo. For your beautiful people. Háblanos con poder y con autoridad. Speak to us with power and transiciónanos en este día. Transition us today. Y que podamos creer. And we may believe. Danos fe, Señor. Give us faith, Lord, para creer to believe la palabra the word que tú tienes para nosotros hoy. You've planned for en el nombre today poderoso de Jesús. In the mighty name of Jesus. Y todos decimos: and we say, amén. Amen. Siéntense. Take a seat y crea en su corazón and believe in your heart que Dios le va a sorprender. That God will surprise. Vamos, alguien puede creer. Come on, can somebody believe it? Gloria a Dios. Glory to God. Cree en tu corazón que Dios te va a sorprender. In your heart that he will surprise you. Alguien necesita somebody needs devolverse a esa idea. To go back to that idea. Devolverse a esa idea. To ¿cuál? Go back to that idea. De que Dios le va a sorprender. That God will surprise. Y el que cree que Dios le va a sorprender, and the one that believes that God will surprise, tiene que estar a la expectativa de algo. They have to be expecting something. Yo siempre estoy a la expectativa de algo. I'm always expecting something. Espíritu Santo, oh, siempre estoy esperando algo. I'm always waiting for something. ¿Tú sabes por qué yo siempre estoy esperando algo? Do you know why I'm always waiting for something? Porque todo lo que me dice el Señor yo se lo. Because everything the Lord says, I believe it. Yo se lo creo. I believe it. Como él lo dijo, as he said, yo se lo creo. I believe it. Y si yo se lo creo, and if I believe it, en cualquier momento va a pasar. Then at any minute it will happen. Desde anoche, from last night, perdón, desde el jueves, since Thursday, yo tenía la palabra de domingo. I had the word for Sunday. Yo me sorprendí. I was surprised. Y el Señor, I said, Lord, desde hoy jueves, gloria a Dios. But today is Thursday, glory to God. Pero había algo que me faltaba. But there was something missing. Y me faltaba el rema. And I was missing the rema. Yo decía, Señor, yo sé que, and I would say, Lord, yo sé que tú me vas a direccionar. I know that you will guide con un rema para tu pueblo. With the rema for your people. Entonces fue que vi la sorpresa de Dios. Then is when I saw the surprise of God. Y no solamente la vi para mí, también la vi para usted. And not just for myself, but no for sé you. Si allá atrás tienen fe, gloria a Dios. I don't know if people back there. Pero yo faith. También vi la sorpresa de Dios para usted. But I also saw the surprise. For you. Es que yo estoy peleando la mía, I'm fighting mine. Pero también estoy peleando la tuya, but gloria I'm a Dios. Fighting yours, glory. Así que to no God. Me extraña que me hables de sorpresas de Dios. So it's not strange for you to speak of promises of la palabra God. Dice, the word says, que habiendo Jesús resucitado el tercer día, that as he resurrected on the third day, gloria a Dios, glory to God. Dice que se le apareció a algunos discípulos. It says he appeared before some disciples para dar testimonio de su resurrección. To give testimony of his resurrection. Y una de esas apariciones, and in one of those appearances, sucedió cuando dos de sus discípulos, it happened when two of the disciples, habían salido de Jerusalén camino a Emaús, had left Jerusalem on their way to another place. Usted me está mirando como que no lee Biblia. You're looking at me like you don't read the Bible. Este capítulo y estos versículos hablan, this chapter and these verses speak about, de que dos de los discípulos del Señor, that two of the disciples of the Lord, habían dejado Jerusalén, had left Jerusalem, y caminando alrededor de 29 kilómetros, and walking around 29 kilometers, ¿cuánto sería eso en millas? Como 19 más o menos, about 19 miles. Dice que iban camino a la ciudad de Emaús. It says they were on the way to Emaús, the city. Y iban hablando de aquellas cosas que habían acontecido en Jerusalén. And they were talking about the things that happened in Jerusalem. Dice que ellos dejaron Jerusalén. It says they left Jerusalem. Y que versos más tarde, and verses later, en lo que ellos hablaban, while they were speaking, dice aquí la Biblia, the Bible says, que era como una frustración que ellos tenían. There was this frustration they had. Porque dicen a este Jesús, because they said, this Jesus, que nosotros creímos que nos iba a libertar, that we believed was going to set us free, de el imperio romano, from the kingdom, resulta Roman ser kingdom, que los romanos lo han matado, and the Romans killed them, y ya hoy es el tercer día, and now is the third.
that day, y no se ha levantado entre los muertos. And he has not risen between the lo dead. Que ellos no sabían que ese Jesús del que ellos venían hablando estaba a su lado. What they didn't know is that Jesus they spoke of was next to them. Y un par de cosas me enseñó el Señor. And the Lord showed me something. Número uno. Number one. Hay gente que cuando pierde la esperanza, there's people that when they lose hope, de que algo Dios va a hacer en su vida, that God will do something in their comienzan life. A dejar Jerusalén para irse a Emaús. They begin to leave Jerusalem to go to Emmaus. Y en el camino van hablando, and on their way they're speaking, de lo que Dios no hizo, of what God did not do. Pero escúchame lo que te voy a decir de parte del Espíritu Santo. But listen to what I'm going to say. Que Dios no lo haya hecho todavía, even though the Lord has not done it yet, no significa que no lo vas. Does not mean he's not going to do it. Entonces ellos se cuestionaban, so they were questioning, ¿por qué ese Jesús, why that Jesus, que había hecho tantas señales, maravillas y prodigios, that did so many signs and wonders, no les había librado del yugo opresor romano, had not set them free from the Roman yoke? Y aún así los romanos lo habían matado y no se había levantado entre los muertos. And yet the Romans had killed him, he hadn't risen yet. Perdieron la esperanza, they lost hope, porque estaban frustrados, because they were frustrated, porque ellos querían que Jesús hiciera, they wanted Jesus to do, lo que ellos querían que hiciera, what they wanted him, pero to Jesucristo do, vino, but Jesus came, a hacer la voluntad del Padre, to do the will of the Father. Él vino a hacer la voluntad del Dios eterno. He came to do the will of the eternal. Él dijo, God. Él mismo dijo, he himself said, vine a hacer lo que primero vi hacer, I came to do what I first saw when y vine that was a obedecer done. Lo que mi Padre me dijo que hiciera. I came to obey what the Lord told me to do. ¿Tú sabes cuándo empezarán a suceder cosas en tu vida? Do you know when things will begin to happen de parte de Dios? From God? Cuando entendamos que Dios va a hacer en nosotros lo que Él quiere y no lo que nosotros. When we understand God will do what He wants, not what we want. Hay alguien aquí que viene por la voluntad de Dios o por la suya propia. No sé. That's coming from God's will or their own will. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. The will of God is good and perfect. Es decir, que lo que Dios quiere hacer en tu vida te va a gustar, lo vas a celebrar. What God wants to do in your life, you'll like it and te celebrate. Te vas a gozar con lo que Dios va a hacer contigo. You will rejoice with what God will do with you. Pero cuando tú quieres hacer tu voluntad, when you want to do your own will, escúchame bien, repito, cuando tú quieres hacer tu voluntad, listen, when you want to do your own will, y no quieres meter a Dios en tus planes y dejarle todo en sus manos, you don't want to put God in your plans and place it in His hands. Tú sabes cómo empiezan las cosas, pero no cómo terminan. You know how things start, but you don't know how they end. Vamos a empezar este proyecto, pero sin Dios, tú sabes cómo empieza, pero tú sabes. We're going to start this project without God. You know how it starts, but not how it ends. Tú no sabes cómo va a terminar. You don't know how it will end. Porque cuando Dios está en el asunto, because when God is there, Él tiene el control de todo. Él sabe. He has the control of everything and Él knows. Él sabe. He knows. Y hay gente que dice, toma el control, Señor, de mi problema. And there's people that say, Lord, take the control of my problem. Y al día siguiente se lo están quitando. And the next day they're taking it away. Y es un dale para allá y un dale para acá. And it's give it here, give it there. Y es un agárrate tú para yo quitarte después. And it's take it so then I can take it back. Reprendo al diablo. Pon tu mano en la vida. I rebuke the devil. Pon tu mano y tu vida en la mano de Dios. Put your hand and life in the hands of God. Pon tu vida, pon tu vida, pon tu propósito. Put your life, your purpose. En la mano del Espíritu Santo. In the hands of the Holy Spirit. Y estoy convencido. And I am convinced. Que las cosas van a terminar bien. That things will end up well. Hay gente que vino esta mañana preguntando si cómo terminará esto. There's people that came asking how will this end like. La historia de la resurrección de Jesús ya él dijo cómo iba a terminar. The story of the resurrection, he said how it'll end. ¿Cómo él dijo? What did he say? Al tercer día me voy a levantar de entre los muertos. Third day I'll rise up from the dead. Pero estos discípulos, but these disciples, dudaban de que eso sucediera. Doubted for that to happen. De hecho, algunos de ellos no lo habían entendido bien. Even some of them had not understood como yet. Algunos de ustedes que me están mirando raro, que hace días le estoy diciendo va a resucitar todos los muertos en tu casa y no lo creen. Like some of you looking at me weird that I said the dead will resurrect in your house. No lo creen, no lo creen, no lo creen, no and lo creen. They don't believe it. Dios puede resucitar un matrimonio maltrecho. God can revive a bad marriage. Dios puede resucitar a un moribundo de su cama. He can revive a dead one in his pero bed. Te lo estoy diciendo hasta que no actives la fe. But until you don't activate the faith. Hasta que no actives la fe. Until you don't activate the faith. Las cosas no van a pasar. Things will not happen. No van a pasar. They will not happen. No van a pasar. They will not happen. Escúchame. Listen. La Biblia dice, the Bible says, el justo por la fe vivirá. That the righteous shall live by faith. Tú sabes lo que le da vida a todo lo que tú tienes. Do you know what gives life to everything you la have? La fe en Cristo Jesús que no te falla. Faith in Jesus Christ that doesn't fail. La fe en Cristo Jesús firme. The faith that is firm. Eso le da vida, le da vida. That is what gives Jesucristo life. Es la vida. Jesus is the life. Jesucristo es la vida. Jesus is the life. ¿Por qué estás llamando muerto a lo que vive? Why are you calling dead what has life?
mismo capítulo 24 versos anteriores, in the same chapter 24 verses before, llegan las mujeres que siempre apoyaron el ministerio de Jesús, the women that always supported Jesus ministry come, y llegan los discípulos del Señor, and the disciples of the Lord, no creían el asunto, they didn't believe it, y habían dos ángeles, and there was two angels, que le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Why are you looking in between the dead, the one that is alive? Vámonos, Alfredo, para Missouri, vámonos. Let's go, Alfredo, to Missouri. Vámonos, Missouri, pa, let's go. A Florida, para Cuba. Let's go to Florida or Cuba. A predicar el evangelio. To preach la gente the no quiere palabra. Because the people don't want to. ¿Por qué llamas muerto a lo que vive? Why do you call dead what lives? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Why do you look at between the dead to what Dios that's alive? No es de palo, está vivo. Your God is not a stick, he's alive. Que los seguidores de Mahoma digan eso, bueno, está bien. Let the followers of Mahoma say, okay. Pero tu Cristo vive y está sentado a la diestra del Padre. Seated at the right of the Father. Está vivo. He's alive. Está vivo. He's alive. Está vivo. He's alive. Está vivo. He's alive. Y cuando dice se muere, and when they say he died, tú tienes que decir, pero mi Cristo está vivo. You gotta say, but my God is alive. Había un hombre llamado Job. There was a man named Job. Que dijo, yo sé que mi Redentor vive. That said, I know my Redeemer lives. Yo sé que mi Redentor vive. I know my Redeemer lives. Yo sé que mi Redentor vive. I know my Redeemer lives. Si tú predicas letra muerta. Si tú predicas letra muerta es un asunto tuyo, pero yo predico un Cristo vivo. If you preach that word, that's your problem. Yo predico un Cristo que oye, que hable, que responde. A Christ that hears, that speaks and responds. Saca los demonios, los chamucos que tú trajiste hoy. That casts out the demons you brought. Job mismo. Job himself. En medio de el proceso más difícil. In the middle of his most darkest process. El que no ha vivido ni usted ni yo. That you and I haven't even gone y que, through. Por cierto, no quiero vivirlo. And yet I don't want to live it. Espíritu Santo, ayúdame. Holy Spirit, help me. Él mismo, he himself, mirando a los cielos, looking to heaven, pues pase lo que pase, whatever happens, yo sé que mi Redentor vive. I know my Redeemer lives. Yo sé que mi Redentor I vive. Know my Redeemer lives. Yo sé que él está vivo. I know that he's alive. Yo sé que él está vivo. I know he's alive. Todo lo que está a mi lado parece muerto. Everybody can seem dead. Pero el que está en los cielos está vivo. But the one in heaven is alive. El que me rescata está vivo. The one that rescues el is alive. El que me saca del hoyo de la desesperación está vivo. The one that takes me out of frustration is alive. El que me saca de la depresión está vivo. The one that takes me out of depression. El que me saca de la miseria está vivo. The one that takes me out of misery is alive. El que me liberta está vivo. The one that sets me free is alive. Siento por el Espíritu que cada vez que digo está vivo, I feel by the Holy Spirit every time I say he's alive. Se le está metiendo alguien la vida para dentro. Life is entering me. Se le está metiendo alguien la vida para dentro. Someone that life is porque entering vinieron them. Muertos, tristes, acongojados, preocupados, afanados. Worried, frustrated. Pero cada vez que digo Jesucristo está vivo, but every time I say Jesus is alive, siento que se le mete la vida. I feel the life entering them. Siento que se le mete la vida. I feel the life entering them. Siento que vuelves a vivir. I feel that you live again. Jesucristo es la vida. Jesus is alive. Cuando tú comienzas a desconfiar de Dios, when you begin to not trust God, te sales de Jerusalén y comienzas a caminar a Emaús. You leave Jerusalem and walk towards Emaús. Porque el camino de Emaús es el camino de la frustración. Because the way to Emaús is the way of frustration. ¿Qué hacían dos de los discípulos del Señor caminando a Emaús si el pleito era en Jerusalén? All the disciples were doing walking to Emaús when it was in si Jerusalem. Dios, si Jesús estaba revelando en Jerusalén, if Jesus was revealing himself in Jerusalem, quédate donde hay revelación. Stay where there's revelation. Quédate donde se aparece Jesús. Stay where Jesus quédate appears. Quédate donde está el Señor. Stay where the Lord quédate is. Quédate donde Dios te habla. Stay where the Lord speaks to quédate you. Quédate donde tú llegas apagado y te va encendido. Stay where you leave on quédate. Fire. Stay. Y digo esto. And I say this, porque hay algunos de los discípulos del Señor sentados en esta casa. There's some of the disciples of the Lord seated here. ¿Quién será? Who is it? ¿Seré yo, maestro? Is it I, teacher?
que están preparando su camino a Emaús. They're preparing their way to Amos. Y Dios le dice, ¿a dónde va? And the Lord is saying, where are you going? Devuélvete, sierva. Come back, servant. Regrésate a Jerusalén. Come back to Jerusalem. Que Jesús se le está apareciendo a la gente en Jerusalén. The Lord is appearing to those allá in Jerusalem. Él se le está revelando. There he's revealing. ¿Qué tú haces en Emaús, muchacho? What are you doing in Amos? En Emaús se te bata la corriente, no hay agua, no hay de nada. Aleluya. Los entendidos entiendan. Those that understand, gloria understand. A Dios, quédate en Jerusalén. Stay in Jerusalem. No te vayas a Emaús. Do not go to Amos. No te vayas a Emaús. Do not go. Suelta tu frustración. Let go of your frustration. Cuando uno está frustrado, when one is frustrated, mírame. Look at me. Ahora fue cuando algunos dijeron, ay, Señor, me van a hablar. Now is when some said, oh, they're going to talk to me. Cuando now. Tú estás frustrado, when you're frustrated, lo primero que tú haces es empezar a buscar opciones. The first thing you do is look for options. Para ver cómo tú te sacudes de tu frustración. To see how you shake up your frustration. Pero frustrado como tú estás, tú nunca. But frustrated as you are, entenderás que la mejor opción es Dios. You'll never understand the best option is God. Yeshua Yamashia, Dios mío. Usted tiene que entender que la única opción es el Espíritu Santo. To understand the only option is the Holy Spirit. Fíjate si la única opción es el Espíritu Santo. The only option is the Holy Spirit. Que Jesús tuvo misericordia de ellos y se le apareció en el camino. That Jesus had mercy and appeared in the path. Dios mío. Estoy rogando. I am begging. Estoy llorando. Begging. A ver si alguno de ustedes se le aparece Jesús. To see if Jesus appears. Y acaban de dejar esa mortandad espiritual. And they leave that spiritual. Mira que lo estoy diciendo suave. Look, I'm telling you softly. Para que tú no te enojes. So you don't get angry. Para que no te sientas mal. So you don't feel bad. Pero estoy llorando para que Jesús se te revele en el camino, se te aparezca. And reveals himself on the y le diga, Saulo, Saulo. And says, Saul. ¿Por qué me persigues? Why are you after me? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hard thing to go against. Entonces Jesús le dijo, so then Jesus said, ¿qué ha pasado en Jerusalén? What's happened in Jerusalem? Ellos le dijeron, parece que tú eres el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. And they said, it seems you're the only one that doesn't know what happened in Porque Jerusalem. Dice que los discípulos tenían velado los ojos. Because they said the disciples had their eyes closed. Es decir, que aunque lo tenían abierto no veían. Even though they were open, they could not see. Que aunque tenían 20-20 y sin lentes even no veían. They had a 20-20 vision, they could not see. Predico esto, Alfredo, me quedo aquí, dime la vida que hago. This or not. Me voy a quedar aquí, creo. Espérate. I think I'm gonna stay here. Déjame golpear un poquito. Let me beat a bit here. Dice que los ojos de ellos estaban velados. It says that their eyes were covered. En otras palabras, tenían un velo. In other words, they had this veil. Aunque veían bien, even though they saw well, pero no podían entender lo sobrenatural. They could not understand the supernatural. No podían entender lo espiritual. They couldn't understand the spiritual. Esa es la otra razón porque hay gente que se va de Jerusalén camino a Emaús. That's another reason people leave Jerusalem on their porque way to Emaús. Porque no pueden discernir lo espiritual a tiempo. Because they cannot discern the spiritual on time. Y Jesús estaba caminando con ellos, pero ellos no sabían que era Jesús. But they didn't know that he was Jesus. Entonces Jesús les dijo, so then the Lord said, ¿cómo es posible? How is it possible? Que todo esto pase en Jerusalén y que ustedes no entiendan la palabra. And you don't understand the words. Y tú sabes cómo lo llamó. And you know what he called lo them? Llamó insensatos. He called them leaving. Porque aquellos que dudan de Jesús. Those that doubt Jesus. Ay, no voy a decir eso aquí. I'm not say this no, here. No, es una palabra prohibida en Las Vegas. It's a prohibited word. Gloria a Dios. Porque aquellos que no le creen a Jesús. Because those that don't believe Jesus. Como que serán tenidos. Like what? ¿En qué se transforma? What do they transform into? Tú puedes haber estudiado 5 universidades y conocer 10 idiomas. You could have studied 10 universities and languages. Si después que Dios se te reveló, tú sigues dudando. But if after the Lord reveals himself and you still doubt. Si después que tú ves los milagros, la liberación y los chamucos saliendo por la boca. After the miracle deliverance and the demons coming out the mouth. Todavía tú sigues diciendo, ay, no sé, no sé, no sé. And you still say, I don't know. Ay, insensato. Senseless. Insensato es alguien falto de prudencia, de sabiduría. Senseless, they don't have wisdom. Una persona necia. It's a stubborn person. Dice, ¿cómo es posible que yo por 3 años y medio le vengo hablando a ustedes? How is it possible 3 years and a half I've been speaking to you? Y no solamente les hablé, se lo demostré. And I did not just speak, but I showed it to you. Porque qué cosa es el evangelio? Because what is the gospel? Es demostración de poder. It's to show that power. Poder en la palabra. Power in the word. Poder en los milagros. Power in the miracles. Poder en las señales. Power in the signs. Poder en las maravillas. Power in the gloria a Dios. Ese es el evangelio. That is the gospel. Te prediqué.
I bring. Se lo demostré. I showed it to you. Todavía tú vienes en el camino diciendo que si Dios lo va a hacer o no lo va a hacer. And you're still on your way here saying, is God going to do it or not? Insensato. Senseless. Esta palabra no es para todo el mundo. I know this word is not for everyone. Entonces Jesucristo le dice, so then Jesus says, mira, look, la ley, los profetas y los salmos, the law, the prophets and the psalms, dicen que esto iba a pasar, says that this was going to happen. Hay gente que ya están abriendo la Biblia. There's people that are opening up their Bible. Porque la ley, los profetas y los salmos, because the law, the prophets and the psalms, dicen lo que va a pasar con, that it will happen. ¿Entendiste eso? Do you understand? Hay gente que quiere que el profeta le profetice. There's people that want the prophet to prophesy. Pero es que los salmos ya hablaron de ti. But Psalms already spoke about ya you. Ya los salmos hablaron para ti. Psalms already spoke for ya you. Ya la ley de Dios habló para ti. Every law he spoke was ya for los profetas you. Profetizaron sobre ti. Every prophet prophesied Jesucristo over you. Le dijo, todo esto ya fue anunciado. Jesus said all this was announced already. Y ustedes no entendieron. And you did not understand. No entendieron. You didn't understand. ¿Por qué? Why? Porque los hombres, because men, cuando no entienden, when they don't understand, es porque tienen sus ojos cargados de sueño. It's because their eyes is sleeping. Es porque sus ojos están velados, tienen un velo. Their eyes has a veil. Y no pueden entender la palabra. And they can't understand the word. Pero en una ocasión, but in one time, yo estaba leyendo la Biblia. I was reading the Bible. En la madrugada. Early morning. Parece que el sueño ya me estaba, and it seemed like I was tired. Molestando. Already. Gloria a Dios. Glory to God. Entonces yo, and then, dije, déjame buscar Jeremías 29. I said, let me go to Jeremiah 29. Me gusta Jeremías 29. I like Jeremiah 29. Y cuando empiezo a buscar Jeremías 29, and when I begin to look at Jeremiah 29, ay, digo esto, no digo esto. Do I say this or not? Empiezo a buscar Jeremías 29. I begin to look for Jeremiah 29. Y pensando que estaba leyendo Jeremías 29, and comienzo a leer Isaías 29. I was reading Jeremiah 29. It was Isaiah 29. Yo pensé que yo estaba en Jeremías. I thought I was in Jeremiah. Pero Dios me tenía en Isaías. But God had me in Isaiah. Porque no es en el capítulo que tú quieres, es en el capítulo que Dios quiere. Not in the chapter you want, it is in the chapter God wants. Capítulo 29 de Isaías dice, Isaiah 29 says, creo que es el verso 17. I believe verse 17. Dice, ¿y no será el Líbano prosperado ahora? And will he not be prospered now? Y yo dije, pero esto me parece raro. And I said, but this is strange. Jeremías 29 no hablaba de esto. Jeremiah 29 did not say this. Y dice, and it says, entonces en aquellos días, then in those days, yo abriré los oídos, I shall open up the ears, y le daré vista a los ciegos, and give sight to the blind, abriré sus ojos, I will open up their para eyes, para que entiendan la palabra, so they can understand the word, y prosperaré a aquella ciudad, and I'll prosper that city, y ahí yo entendí, and there I understood, que el día que se llene esta iglesia, that the day this church fills no up, será por los milagros, it will not be because of miracles, será el día que Dios te abra los oídos y los ojos. It will be the day the Lord speaks to your eyes and your ears. El secreto para la multiplicación de una iglesia, the secret for multiplication of a church, está aquí. Is here. Está aquí. It's here. En el día en que Dios te abra los ojos. The day the Lord opens up your eyes. Y te abra los oídos. And opens up your para ears. Que tú veas y oigas lo que Dios dice. So you can see and hear what the Lord para tells que tú veas y oigas lo que Dios hace. That you may see and hear what the en Lord ese does. Día Dios multiplicará. And that day the Lord will multiply. Y en ese día Dios te hará crecer. That day he'll make you grow. Y dice que ya terminando la noche. And it says that it was coming to an end. Jesús quería seguir. Jesus wanted to continue. Pero los dos discípulos que no le habían reconocido todavía. But the two disciples had not yet recognized le dice Jesús quédate, bueno le dice quédate aquí con nosotros, say, hey, stay with us. Le dice quédate aquí con nosotros, stay with us. Porque ya la noche ha caído, and because night has come, el día ha declinado, the day has declined. Quédate con nosotros, stay with us. Y bueno Jesús se sentó a la mesa, and then he sat at the table. Dice que partió el pan, lo bendijo y se lo dio, he broke bread and he blessed it. Y dice que en ese momento, and it says that at that moment, se le abrieron los ojos, her eyes opened. ¿Sabes por qué yo te predico 3 horas y 4 horas? Do you know why I preach 3-4 hours? A ver si esos ojos verdes y azules que tú tienes se te abren. See if your green blue eyes open up. Porque el pan, because the bread, el pan, bread, te abre los ojos, opens up your eyes. El, ay pastor, y la tortillita también, oh, y el taco. Pastor, no, el pan, no, the bread, pastor,
y las costillitas al barbecue. Pastor, no. The barbecue ribs? No. El pan. The bread. ¿Qué cosa es el pan? What is the bread? ¿Qué cosa es el pan? What is the bread? La palabra, la palabra. The word. Este es el pan de vida. This is the bread of life. Why can't you see more? Porque usted lee poca Biblia. Because you read a little bit of Bible. Y piensa que el barco que naufragó Pablo era el arca de Noé. The shipwreck that he had was Noah, you think. Montaron tanto burro que se hundió el barco. And they would put so much donkeys that that ship sunk. Tiene que leer Biblia. You gotta read the Bible. Porque usted no ve más. Because you don't see more. Porque usted no cree más. Why don't you believe more? Porque usted le predican. Because they preach to you. Y usted lo ve como algo más. And you just see it like something else. Porque usted no lee Biblia, usted no come pan. You don't read Bible, you don't lo eat bread. Los que comen pan, those that eat bread, se le abren los ojos. Their eyes open. Porque cuando tú ves lo que hizo Jesús, because when you see what Jesus did, y tú lo lees, and you read it, tú dices, you say, Jesús sanó aquí. Jesus, esta enfermedad que yo tengo aquí, heal this sickness here. No puede estar. It can't be this sickness here. Porque Jesús dice que sanó aquí. Because Jesus said he healed it here. Y yo he creído en este Jesús. And I believe in this Jesus. Como una mujer. Like a woman. Que le detectaron cáncer en un seno. They detected cancer in a breast. Y se lo diagnosticaron. And they diagnosed. Ella fue al médico. She went to the doctor. Le dijeron en efecto. And they told her. Usted tiene cáncer de mama. Yes, you got cancer. En un breast seno. Cancer in one of your breasts. La mujer agarró el diagnóstico. The woman grabbed that. No le dijo nada al médico. Didn't say nothing to the doctor. Llegó a su casa, abrió la puerta de su cuarto. Went home, opened up her bedroom door. Sobre su cama. On her bed. Ella había dejado la Biblia abierta. She left the Bible open. Se acercó. She went to it. Puso el diagnóstico médico. Put the doctor al lado de la Biblia. Over the Bible. La Biblia aquí. The Bible here. Y el diagnóstico acá. And the diagnostic over here. Ella se paró y dijo. And she stood up and said. Uno de los dos miente. One of you lie. Uno de los dos miente. One of you to die. O miente el diagnóstico. Or the diagnostic is lying. O miente la Biblia. Or the Bible. Pero a mí me dice la Biblia. But the Bible says. Que ella es verdad. That that is real. Que ella es verdad. That it is real. Vamos, sonríete si tú crees lo que dice la Biblia. Yo me sonrío porque yo sé que ella es verdad. Smile, y dice that que true. Permanecerá para siempre. Se va a marchitar la hoja del campo, pero su palabra no pasará. Its word shall not pass. Ella dijo, uno de los dos miente, ¿quién es? She said one of those two lie, which one? Y recordó que la Biblia dice. And she remembered the Bible. Mis palabras son verdad. That the word is true. Son vida. That it is life. Ella dijo, aleluya. And she said, hallelujah. Te abro espíritu de cáncer. I bind you spirit of cancer. Suelta mi cuerpo. Let go of my body. Una vez le pregunté al Señor. One time I asked the Lord. Señor, ¿por qué lloro por algunos enfermos? Lord, why do I pray for some that are sick? Unos sanan y otros no. Some heal and others don't. El Señor me respondió. And the Lord responded. Porque yo quiero que sean ellos los que tengan fe. Because I want them to have faith. No lo voy a hacer con tu fe. I won't do it with your faith. Lo quiero hacer con la fe de ellos. I want to do it with their faith. Cuando tú caminas la Biblia, when you walk the Bible, te das cuenta que el 90%, you realize 90% de los milagros de Jesús, Jesús lo hizo con la fe de of ellos. Jesus' miracles were done with their faith. Y tú quieres que tu milagro ocurra con la fe de tu pastor. And you want your miracle to happen with your pastor's faith. No, tú no viniste hoy aquí, gloria a Dios. You're not here today. Y Dios me dice, en una ocasión me dice. And God said in one time. Es que quiero que ellos sean lo que crean. I want them to be the no lo voy a hacer a través de tu fe, lo voy a hacer a través de la fe de ellos. I won't do it through your faith, but their faith. Y hay gente que pasa aquí adelante. And there's people that come up front. A ver si pasa algo. To see if something happens. No, cuando yo paso aquí a la línea de oración. Now when I come to the line of prayer. Y yo paso como el que dice. And I come like the one that says. Jehová me lo va a entregar hoy. The Lord will give it to me today. Jehová me lo va a entregar. The Lord will give it to me. Jehová lo va a hacer. The Lord shall do it. Es más, ya está hecho. It is done. Déjame ver si sucede. Let me see if it happens. Déjame ver si pasa. Let me see if it happens. No.
No. Tiene que pasar con la fe. You have to pass with faith. De quien puso ya la demanda y la demanda está resuelta. That you put the demand and the demand is resolved. Dice que los ojos fueron abiertos. It says that the eyes were opened. Ruego porque Jehová te sorprenda y tus ojos sean abiertos. I beg the Lord surprises you and your eyes are open. Mío Padre. My God. Señor, éntrale a esta gente, Señor. Quítale los trabajos si se los tiene que quitar. Remove their job if you gotta take it. Mételos en un proceso si hay que meterlo. Pass them through a process if you have to. Que tengan que buscarte por la buena o por la no tan buena. That they need to seek you by good or by bad. Hay algunos tipos de frustraciones que provocan la presencia de Dios en tu vida. There's some type of frustrations that provoke God's presence in your life. Por eso yo no dudo que Dios te haya pasar. That's why I don't doubt that the Lord makes you pass. Te haga pasar por un valle de frustración. Pass through a valley of frustration. Porque hay gente que a la buena predicándole los domingos por la mañana no creen. Because there's people while they're preaching at them and good Sunday morning they don't believe. Entonces Dios te dice, mira, fácil te lo pongo. Ven y encuéntrate conmigo a las 11 de la mañana los domingos. So the Lord makes it easy. Come and find yourself with me 11 a.m. Pero como tú no entendiste, hasta que tú no lo busques a las 3 de la mañana él no se te va a aparecer. Since you didn't understand and you don't seek him at 3 a.m. he won't appear. ¿Y qué te cuesta más trabajo, levantarte a las 11 para venir o a las 3 de la mañana para buscar a Dios? And what's harder, to come at 11 or 3 a.m. to seek God? Es mejor que tú lo busques mientras él pueda ser hallado. It's better that you seek him while he can be found. Búscalo mientras él pueda ser hallado. Seek him while he can be found. En tanto él pueda ser encontrado. While he can be found. Oye esto. Listen. Con esto termino. And I'm done with it. Dice que entonces, it says that, habiendo comido el pan, as they estaban ate the ahí bread, en el pan, they were there. Sus ojos fueron abiertos. Their eyes were open. E inmediatamente Jesús se desapareció. And immediately Jesus appeared. Cuando tú tengas un cuerpo glorificado, when you're in a body that's glorified, no aparece, desaparece, y hace lo que. You appear, you disappear, you do. Jesús en este caso, ¿verdad? And Jesus in this estaba case, en un cuerpo glorificado. Was in a body that was glorified. Dice que entonces uno a otro se dijeron. It says that one another said to each other. No ardía nuestro corazón. Did our heart not burn? Es como cuando tú vienes a la iglesia y tú dices. Like when you come to church and you say. Tú no eres cristiano. You're not Christian. O eres cristino de Cristian Dior. Or are you another type of Christian? Y viniste a la iglesia. And you came to church. Y tú dices. And you say. Ay, yo no sé, pero. I don't know. Algo me habló. It's both. Sentí que no sé. I feel like I don't know. Una paz. This peace. Tú no lo sabes explicar bien. You don't know how to even explain it. Tú no le puedes llamar con un nombre. You can't call it with a name. Pero tú dices, Dios mío, en ese lugar hay algo diferente. But you say, my God, there's something different in that place. Porque yo he ido a tres iglesias. Because I've gone to three churches. Y desde que estoy en el parqueo me duermo. And since I'm in the parking lot, I'm falling asleep. Pero cuando yo entro ahí, but when I enter, algo pasa conmigo. Something happens. No sé. I know. Mira. Look. Un hijo espiritual me dijo hace unos días. One of my spiritual children told me a couple days ago. La guerra grande, grande la guerra. A big war. Y me dijo, pastor. And said, pastor. Quiero que usted me explique algo. I want you to explain something. Yo le dije, bueno, pues como me lo dijiste, te explico. And I said, okay, since you asked, I'll explain. Estaba enojado. He was angry. Y me dijo, ¿por qué? He said, why? Entro a su iglesia. Do I enter the church? Y la primera media hora. And the first 30 minutes. Yo me la paso llorando. I cry. Yo le dije, ¿te revisaron los lagrimales? And I said, ¿fuiste al médico? ¿Qué dijeron los médicos? Did you go to the doctor? What did the doctor say? Yo como pinchándolo. You know, just messing with him. Y después le dije, el Espíritu de Dios. And then I said, the Spirit of tocando God. Tu vida. Touching diciéndote, yo estoy vivo, no estoy muerto. Telling you I'm alive, I'm yo estoy vivo, no en una cueva ni en un sepulcro. I'm alive, I'm not in a cave or a tomb. Entonces dice que los dos discípulos dijeron. So it says that the both disciples said. Cuando veníamos en el camino, no ardía dentro de nosotros algo. When we were in our way, was something not burning? No ardía inside. Nuestro corazón. Wasn't our heart burning? Señal de que Jesús está en ti. A sign that Jesus is in you. Te la voy a soltar ahora ya. Let me tell you now. Ay, pastor, yo no sé si Dios está conmigo. Oh, pastor, I don't know if the Lord is with me. Señal de que Dios está contigo. A sign en ti. That the Lord is with you and in you. Tu corazón arde. Your heart burns.
Que si no viniste el domingo, ese día entero te lo pasaste. Ay, Señor, and if you didn't come Sunday, that whole no, Señor, day, no fui a la iglesia. I didn't go to church. Arde tu corazón. Your heart burns. Y la palabra te la predican. And the word they preach. Dice, ay, Dios mío, yo quiero predicar así también. He says, my God, I want to preach the same way. Y desde el miércoles de las 7 de la mañana. And since 7 a.m. on Wednesday. Tú estás mirando el reloj para que sean las 7 de la noche. You're looking at your watch to be 7 p.m. Para venir para el culto del miércoles. To come to the service. Y cuando hay evangelismo los sábados. And when there is evangelism. Allá afuera tú le predicas a la gente con pasión. You preach to the people with passion. Eso se llama arder en tu. That is called to burn. Cristianos que no le arde el corazón. Christians that their heart doesn't burn. No son de Cristo, son de Cristian Castro. They're not of Christ, they're of Cristian Castro. Así de verdad. Honestly, dejaron de ser de Cristo. They stopped being of Christ. Porque una señal de su presencia. Because a sign of his presence. Es que tú arde. Is that it burns. Mira, tú me ves aquí. Look, you see me here. Yo estoy ardiendo por la cara que tú trajiste. But al I'm burning because of that face no, you brought. No, yo métele ese fuego también a ellos. Lord, put that métele fuego. Siento fuego. I feel fire. Siento fuego. I feel fire. Que no me lo puede apagar nadie. And no one can change. Cuando tú tienes a Jesús, when you have Jesus, tú no puedes estar quieto. You cannot be calm. Tú no estás quieto. You're not calm. Tú no estás quieto. You're not calm. Pastor, ya estoy sirviendo en la danza, I'm en el coro. In the dance, ya estoy sirviendo choir, en los baños. I serve in the ya bathrooms. Estoy sirviendo en evangelismo. I'm serving in the gospel. Pastor, puedo servir también aquí en los niños. Can I serve with the children as puedo well? Servir en multimedia. Can I serve in multimedia? Muchacho, que ya no te va a dar el tiempo. But you're not gonna have time. Pero tú no estás tranquilo. But you're not calm. Aleluya. Hallelujah. Y entra el pastor y tú dices, ay. And the pastor comes and you pastor, say, pero déjeme llevarle la Biblia aunque sea. Let me take his Bible. Porque es que tú tienes arriba una pasión. Because you got this passion. Tú tienes adentro una pasión. You have a passion. Y tú ves un papelito en el piso en la casa de Jehová y lo recoges. You pick it up. Y tú dices, si soy ujier, quiero ser el mejor ujier. You say, if I'm an usher, I want to be the best usher. Si estoy en la cámara, voy a hacer buenas tomas. If I'm in the camera, I'm going to take good shots. Si soy profeta, voy a profetizar, aunque no me lo digan. If I'm a prophet, I'm a prophesy, even if they don't say it. Alguien entiende lo que está hablando. Does somebody understand what the Lord cuando is saying? Cuando tú tienes el fuego de Dios. When you got the fire of God. Te vuelves en alguien inquieto, así como David. You turn into somebody that's uneasy, just like David. David es un hombre, un muchacho inquieto. David is a man that is. Pero yo prefiero que sea inquieto. But I prefer him to be. Mira, mi pueblo dicen. Look, they say my. Es mejor aguantar un loco que empujar un bobo. It's best to stand a crazy one. Hermano, empujar un bobo es empujar. Than to push somebody. Carreta con bueyes con siete locos arriba. Because you gotta carry them and push them. Muchacho, muévete. Come on, move. Muchacho, cree la palabra. Come on, believe the word. Muchacho, ve hacia adelante. Come on. Esta iglesia no es para empujar bobo. This church is not. Esta iglesia es para mandar loco. This church is a crazy one. Esta iglesia es para aguantar loco. This church is a crazy one. Oye, espérate. No, pastor, que estoy loco. No, pastor, I'm crazy. Me voy, ya me compré el speaker, voy a predicar en la calle. I bought the speaker, I'm going to preach the y tú le dices, dale. Go, go, go. Dale. Go. Es así. It's like this. Esta no es una iglesia, pa. This is not a church. Ay, empujarte. To push. Y el culto del miércoles empujarte. Wednesday service pushing. Y el culto del viernes empujarte. Friday service pushing. Y el culto del domingo empujarte. Sunday pushing. Pero tú me has visto mi cara de buey. But did you see me with the reprendo face al diablo. I rebuke the devil. Esta iglesia de aguanta loco. This church is not the crazy. Esta iglesia de aguanta loco. This church is to the esta iglesia de aguanta loco. This is for the gente que cree. De gente que cree. A people that believe. Aguanta loco.
that they stand crazy ones. ¿No ardía nuestro corazón? Was our heart not burning? Señal de la presencia de Dios. A sign of the presence of God. Cuando Dios está con usted. When God is with you. Usted arde. You're burning. Arde de pasión. You're burning of passion. No digo que hayan días donde tú no tengas deseo de orar, porque eso le pasa a todo el mundo. I'm not saying there's days that you don't have desire to pray, because that happens to all of us. No digo que hayan días donde tú te desanimes y te deprimas, porque eso le pasa a todo el mundo. Or days you get discouraged and you lose hope, but that happens to all Pero of us. Pero ese fuego. But that fire. Ese fuego. That fire. Ese fuego. That fire. El profeta Jeremías dijo, no voy a profetizar más. Prophet Jeremiah said, I won't prophesy anymore. No voy a hablar más palabra de Dios porque no me creen. I will not speak any word because they don't believe me. Entonces de momento dijo, pero un fuego. But then all of a sudden he said, but a fire. Ay, pero un fuego ardía en mi interior. Ardía en mi interior. Y no pude callarme. Tuve que profetizar. Tuve que profetizar. Tuve que profetizar. I had to prophesy. Cuando el fuego es genuino, no te lo apaga nadie. When the fire is genuine, no one can turn it off. Cuando lo que arde en tu interior proviene de Dios, no te lo apaga nadie. When what burns inside comes from God, no one can turn it off. Pero cuando tú estás tirando fuego extraño, cualquiera te lo apaga. But when you have strange fire, anyone can turn that off. Los entendidos entiendan. Those that understand, understand. Cuando el fuego es extraño, when the fire is strange, cualquiera abre la boca y te apaga el fuego. Anyone opens the mouth and turns off. Pero cuando fire. Tú ardes genuinamente de Dios, but when you're burning genuinely from God, cuando lo que tú tienes adentro es un altar de Jehová encendido, when what you have inside is an altar that no hay is nadie lit, que te lo pueda apagar. There is no one that can quench it. No te lo apaga la prueba. The trial does no not te lo apaga la crítica. The criticism no does te not. Lo apaga el proceso. The process does not no te lo apaga el diablo. The devil does not turn it off. El Señor le dice a algunos de ustedes, the Lord is telling some of you, no te deja apagar lo que arde. Do not let them turn off what is burning.